el mejor programa de la barra nocturna. Buenas noches, Don Femat. Y para conducir este programa queda con ustedes Iván Femat, la mole. Grupo nuevo, grupo nuevo. Báilalo mole, báilalo mole, báilalo. ¡Comenzamos esta noche! ¡Eso! Yeah. ¡Grupo Best Music! ¿Cómo no, señores? Ya estamos aquí. Buenas noches, Don Femat. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Hoy me sentí en modorrio, compadre. Me sentí en modorrio. Entrando acá... De que el baile del ¿cómo se llama? De los meseros. No, pero muy chido. Best Music, gracias por estar aquí con nosotros, que nos acompaña por primera vez. Oye, quiero saludar a toda la gente. Gracias por acompañarnos en Buenas Noches, Don Femat. ¿Se acuerdan del programa pasado que estuvo sensacional con Alex Fernández, que nos estuvo acompañando? Le mando un saludo muy, muy, muy chido lo que es la entrevista con Alex Fernández. Recuerden poner, que estamos acá en la 1, poner hashtag Buenas Noches, Don Femat. Hoy tenemos... invitados de lujo también. Andamos con todo ya. Pum, 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 pum. Tirando golpes para todos lados. Oigan, ya regresamos, digamos que a la normalidad aquí en Monterrey, en México, en Guadalajara, donde nos vean. Y ya está bien raro esta onda porque llegué a un antro después de la pandemia y ves las cosas diferentes. Y digo, yo creo que cambiaron mucho las cosas porque ya las morritas bailan a lo que el TikTok les diga. Sí, ¿no se han dado cuenta que antes bailabas como tú querías y ahora tienes que esperar el cacho de la rola para bailarlo como el TikTok? O sea, está la morra así y de que está una rola, está así de... Tú estás dura sin ir al gym. Pero antes de esa canción, de ese pedazo, hay más rola y las viejas no bailan. Ahí están las morras así de que... Y ya nomás sale ese pedacito y la dejaste que... Y se ahorca. Y espérate, güey. O sea, la rola dura 5 minutos. O sea, no tienes que bailar nomás el trozo de TikTok. También estaba, hay unas nuevas que ¿cómo se llama? Que es de Busta Rhymes, creo que... Y le hacen así las morras. Hasta ese pedazo bailan. O sea, ya no están bailando todo el pedazo de la canción, ¿eh? Y sí está bien raro que estés en el antro, uno ya de 39 años, ya cuando las morras te dicen, oiga, a mí me dio... sí duele, güey, sí duele. O sea, la morra te dice, oiga, me compro una bebida. Y yo, tengo 39 años. Y luego te dice, perrea. Y no, ya... La otra vez sí me sentí bien gacho porque me dijo una chava. Yo fui a hacer un estudio de mercado. No, no pude ir a los antros sin mi señora. Pero fui un ratito. Y me dice la chava, oye, ¿no sabes perrear? Intenté perrear. Ella 20 años, todo nuevo. Aceite, todo el aceite nuevo, traía los tapones, todo. El carro, el cárter, todo nuevo. Y yo ya ando todo fregado. Y donde empiezo a bailar reggaetón, me quedé abajo. O sea, me quedé acá abajo y ya no me pude levantar. Tuvieron que hablarle a M para que me... para que fuera por nosotros, ¿eh? Pero bueno, yo quiero decirle a toda la gente que no bajen la guardia, sigan poniéndose su cubrebocas, gel antibacterial, no todo, hasta que estemos todos vacunados, ahora sí ya como en Las Vegas, que dicen que en Las Vegas ya, digo, no, normalmente no voy mucho a Las Vegas, pero que ya te quitan el cubrebocas, que porque puedes asustar a la gente. Es en Estados Unidos el 73% de la población ya está vacunada. ¿Aquí cuándo? Vamos a ver cómo la vamos a hacer. Pero bueno, señores, hoy... tenemos mucha risa, mucho jijijí, mucho jajaja aquí en Buenas Noches, Don Femat. Y bueno, vamos a tener un invitado, dos invitados de lujo de la Ciudad de México. Así que quédense con nosotros. ¿Qué tenemos esta noche? ¡Venga! El invitado de esta semana es Ricardo Farril, mejor conocido como Richo Farril, que es un estandopero mexicano cuya fama lo ha llevado a grandes proyectos de televisión, siendo uno de los estandoperos más importantes en los especiales de Netflix. Y además, Fran Evia, que es un comediante, escritor, productor y periodista mexicano. Adelante, mole. Traemos invitados de lujo. Qué político que entró con cubrebocas demostrándonos. Sí. Y entró así. De hecho, quiero aprovechar esta plataforma para anunciar mi candidatura. Tú también. Ay, muy contentos.
Ya tuvimos a mi compadre Richo Farrell aquí, la primera temporada. Eso. Ah, no, la segunda temporada, ya empezando. Hace ya casi un añito, probablemente. Un añito, carnal. Que te metimos a una bola de... Qué tarde. Yo, lleno de dicha, me dicen, vas a competir con la Mole, tienes que rodar de un lugar hacia otro. Pensé que en rodar me ibas a ganar, pero no, resulta puedo rodar mejor que tú. Creo que mucha gente cree que nosotros los gordos rodamos más rápido, pero no, nos bofiamos más rápido. ¿Pero cómo rodar? O sea, ¿en bici? Nos metimos en unas bolas de esas de... como si fueran de plástico, pero inflables. Ah, como de hámster. Sí, como hámster. Ya. Y yo a los tres pasos, ya me estaba bofiando. Claro. Si yo fuera hámster, ya me hubiera muerto ahí. Sí, claro. Sí, además, fue como a las 2 de la tarde, entonces te damos el sol encima. Sí, está dentro del esfero, ya entre pierna y está. Oh. Pero qué tarde. Qué Oye, tarde, de hecho, lo traemos ahorita y va a ser sobre un alberca. No. Hoy va a estar más relajadito. Primero que nada, decirles gracias a los dos. Se les aprecia bastante. Sabes que te quiero mucho, Ricardo. Fran, eres un gran comediante. También el comediante del futuro. Ay, a la orden. Comediante del futuro. Pero ahorita, por ejemplo, también ya hemos platicado con Richie de las cosas que ha hecho en el pasado, pero también quiero saber, ahorita con la pandemia, las cosas del futuro. Eso es lo importante. Todos los comediantes sufrimos la misma porque ya no nos subimos a los escenarios. ¿Qué estuvieron haciendo? A ver, primero, Richie, en esta pandemia, que yo sé qué estás haciendo, pero quiero que le digas a la gente. Estuve llorando. Ah, realmente estuve llorando. ¿Sí te pegó? Un 90% estuvimos llorando y ya el 10% enfocada a creatividad. No, fue una buena pausa. Sirvió esa pausa para justo crear cosas distintas, nos pusimos a escribir en conjunto esta película que se viene pronto, Querétaro en el Espacio. ¡Yeah! Estamos ¡Querétaro en el Espacio va! Querétaro en el Espacio va. Y ese tipo de cosas que no hubiéramos podido hacer porque teníamos el ritmo de estar tureando, de estar haciendo otras chingaderas y gracias a que esto nos frenó dijimos, pues vamos a sacar cosas, a sacar proyectos, a hacer comedia en otras plataformas. No, y ahorita está muy callo porque, por ejemplo, venías de... estabas haciendo pabellones, estaba yendo muy bien y a comediantes como tú y como Fran, que de repente viene la carrera haciendo una pandemia mundial, sí, no te manes. Parte de tu madre, o sea, ya estuvo ahí, güey. Pues teníamos nuestros planes, a todos nos fregó los planes. A mí tú también ya estabas ansioso. Sí. Se venían tours. Se vienen cosas grandes, ¿eh? ¡En 2020! Oye, pero nuestra Fran, peli en eso. Oye, empiezas y voy a comprar esto con claro, eso. Claro. Y voy a ganar esa lana. Pero la parte chida que vemos es la existencia de Querétaro en el Espacio, que no hubiera podido surgir de no ser por una pandemia. Y ahora estamos felices de estar en la preproducción y pronto en la producción de Querétaro en el Espacio. ¿Cómo va ese proyecto? Bien, es un guión concluido. Estamos terminando de darle su repaso. Se viene el casteo de personajes y empezar a... Si hay algún gordo mesero, ya sabe que... lo escribimos, no pasa nada. Sí, alguien de esos personajes como que de refuerzo que se mueren rápido, pero están ahí, como que tiran un paro y la banda extraña. De, sí. ¡No! Sí, no, gordo se muere que, el mesero y ya. Sí, el mesero de que, ¿van a querer una cuba? No, bueno, me gusta. Escenaza. Ya que lo dices, la idea es esa, que sea puro cameo de comediante. Sí. O sea, realmente queremos que sea una película con amigos comediantes. Señores. Sobre todo porque no tenemos dinero para pagarle actores. Claro. Entonces, por esa parte. Yo voy gratis, carnal. Ustedes eso, ya quedó, ¿eh? Oye, pero ¿sale en qué plataforma? ¿En sus propias plataformas? Digamos que es una película desde su génesis completamente independiente. Obviamente, si alguien se quisiera sumar... Amazon, pues Netflix. Por supuesto que estamos a la orden, pero... O puesteros de Tepito. Pero la idea es que sea una comedia hecha por comediantes, un elenco de comediantes, escrita por comediantes. Y ahorita hay, creo que un precedente muy importante, que es la película del tío Robert. Ajá. Creo que ahí está bien. Está chido. Que es una película que también se hizo de manera independiente y que en este momento se está distribuyendo de manera independiente. Y la gente va a ver la peli como si fuera a ver un show. Uh-huh. Entonces creo que ahí hay mucho mercado. Y sobre todo hay mucha intención de hacer comedia en otros medios, ¿no? Okay. No solo el stand-up. Y volviendo a la pregunta de Don Femat, como que la pandemia nos retó a diversificar los medios en los que distribuimos nuestra comedia, ¿no? Sí. Y otra cosa, la pandemia también nos hizo ver que ocupamos la risa, porque te lo decía en radio, que el gobierno dijo... Lo último es la comedia, eso no es indispensable. Y yo decía, sí, es indispensable. Hasta o sea, el matador se volvió comediante, güey. Sí, claro, el matador se pintó de azul para su entretenimiento. Sí, o sea. Denle las gracias. Porque eso sí está medio gacho que las autoridades vean como que la comedia o la música sea lo último que hay que regresar o la diversión.
cuando yo creo que es algo súper importante, ¿no? Y porque además los artistas, ¿no? O sea, digo, ya ahí medio incluyéndome ahí en esa categoría, ¿no? ¿Qué digo? Somos artistas pues muy burdos, ¿no? La verdad, pero artistas en general son los que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia. O sea, no ha dejado de haber contenido, la gente está encerrada en su casa y ¿qué haces? Consumir más contenido. Entonces, sí, claro. Entonces, yo no sé por qué no me han vacunado, la verdad. Yo tengo la misma responsabilidad. Soy trabajador, un doctor esencial. O un maestro, soy un trabajador. No, nosotros empezó la pandemia y estábamos Mario Besares y yo conduciendo y decía... ¡Uy, qué miedo! Conduciendo. No. Yo decía, señor Mario, en el baño... estábamos Mario Besares y yo... Oye, Mario, de 60 y yo con sobrepeso, le dije, oye... ¡Wow! Es una bola de tiempo, güey. El club mortal. Somos los peores como que nos pueden traer. Como la canción de los perritos, iba a ser multimedios, güey. No, cuando le dio al señor Chavana nos preocupamos. Pero sí, le dio al señor Chavana. Vimos al señor Chavana soplando y se elevaban las tres bolitas de su respirador. Tenía como un juguetito, una suerte de juguetito. Bolitas subían, el señor Chavana estaba bien. El señor Chavana, eso sí me lo traían en chinga, el señor Chavana, desde su casa con comida. A ver, haga el cambio. Y ahí está el señor Chavana aquí soplando y diciendo que sí estoy bien. Literal, déjenme respirar un ratito. O ya adelantaba, ¿no? Déjale, voy soplando porque luego se me junta. Yo sabía que Ricardo Farril se agüitaba de su casa y veía a Conan nadando en la presa de la Boca. El Conan, máximo respeto. Sí. Máximo respeto a Conan, de verdad. El otro día vi que andaba lesionado. Sí. Se lesionó a medio programa por andar haciendo trucos, pero las libra. Viejo lobo de bar. Las libra. Dice Conan. Él que la casca de limón es buena y por eso está Mamey. ¿Por la casca de limón? Sí, no, que una mordida. Conan es un personajazo. Decías que él mismo llamó a Multimedios y dijo, traigan cámaras, me voy a ir corriendo a Multimedios desde mi casa. Sí, el vato se vino corriendo desde su casa, güey. Pero son seis puntos. Eso marca 6 puntos. Eso es algo muy Hulk, ¿no? Sí. Porque además, ¿como a qué distancia, no? O sea... No, sí vive lejos, ¿eh? Uf. Sí, vive lejos del señor. ¿Y hubo transmisión en vivo? Sí. Wow. ¿Cuánto tiempo duró la transmisión en vivo? Como 40 minutos. Pero llegó el vato, o sea... No, pues... ¿Cumplió? Y era grabado el programa, ¿eh? ¿Quién narró eso? No sé si fue... ¿Hubo una narración? No, ¿Chavis? Entonces, el señor Conan fácilmente podría ocupar, no sé, un cargo público o algo así, ¿no? O sea, el camino están todos los premios del señor Conan. Sí, nos podríamos dar los premios. Muchas credenciales. Oye, hay manera que nos pasen los caminos que... Perdón, los premios que tiene el señor Conan en el... Ahí están, todos traemos los premios. Oye, desagradecido, Conan, no los dejes, yo los tendría en mi repisa. Por supuesto. Al lado de mi título profesional. Yo entiendo a Conan, él no es un hombre de ego, el reconocimiento ya está hecho. Claro, la gente ya me vio correr a Multimedios, la gente ya me vio jalar el camión, yo no necesito un plástico que lo confirme. Wow. Señores, apenas estamos empezando. Ay, qué emoción. Qué emoción. Vamos a hacer un corte rápido y regresamos con más, ¿eh? Yeah. Aquí en Buenas Noches, Don Fema. ¡Venga! Ya lo dijiste, mole, esto apenas está empezando, chicos. Y cada vez se está poniendo más bueno. Quédate en el 6, ya volvemos. A los invitados de esta semana, interactúa con nosotros utilizando el hashtag Buenas Noches Don Febad. Adelante, mole. Pregunta, ¿ya está vacunado el de la batería o todavía no? No sé. Que vengan bien vacunados todos, no se me vaya a ir ahí. Claro. Ah, es que es maestro, ¿verdad? Es maestro. Maestro el señor. Ah, dicen que ya está vacunado porque es maestro. Es maestro. Sí. Ya trae la Seneca. ¿Ya están vacunados ustedes? Pidió la batería para estar sentado. ¡Mi sueño! ¿Sabes que los de la batería contestan con batería? Claro. Por ejemplo, están aquí los reconocimientos. Nada más continuar. Si los puedes leer. Eugenio Torres Conan Big se lo tenga el reconocimiento por saltar hacia un acantilado con más de 16 metros de altura. No, está... A ver, ¿el otro?
Ah, por favor, ¿nos regalas este, Fran? Es Show otorga el presente reconocimiento a Eugenio Torres Conan Big por mover un camión de 12 toneladas. ¡Momentazo! Y tenemos imagen del camión, ¿eh? Sí, ahí se ve el camión. Y aquí y fue con los dientes. Te puedo acercar aquí. Lo chido es que están los dos carros, los dos camiones de diferente color. Y uno es 97 y el otro es 2002. Claro. No, y se sabe que la pintura roja pesa, ¿no? Aquí es, quiero mostrar esto, ¿Qué tal va con la cámara? No, lo estás aquí, poniendo en aprietos. Estás poniendo en aprietos al camarógrafo. Está, ¿y podrías leer el último, Ricardo Farín? Sí, con mucho gusto. Que ya se le cayó este, el... De aquí dice, por estirar un catamarán 300 metros en la presa Rodrigo Gómez. Wow. O sea, literalmente... Y es una presa difícil esa. La Rodrigo Gómez es diferente. Sí. Es muy, muy diferente a la de Jorge Cantú. Son, claro, claro, son claro. Dos personas diferentes. Oye... Fran, tú eres escritor y tú has escrito muchos años para Eugenio Derbez, ¿verdad? Estuve 7 años aproximadamente en la producción de Eugenio Derbez. Fue mi primera chamba profesional. ¿Y cómo de es Eugenio Derbez como jefe? Digo, ya lo vivimos Rich y yo acá en el programa, pero tú como escritor es diferente. Sí, pues exigente. Sí, ¿no? Sale de Diablito y te dice, así no. ¡Cállese! ¡Cállese! No, pues, a fin de cuentas, pues... Era escribir lo que decía el señor, ¿no? Claro, entonces sí le invertía tiempo a regañarnos y a golpearnos con una vara. Pero dices, no, pero es porque está comprometido con su trabajo. Yo entiendo. ¿Pagaba bien? Y aquí nos pegaba así con la vara. Así, yo decía, esto es por mi bien. Esto vale. Hay gente que pagaría por esta sabiduría que estoy mamando. Amor al arte. Sí, ¿no? Pero dices que sí escuchaba, ¿no? Escuchaba la mesa. ¿Eh? Como que a veces si traía una idea y la mesa le decía como, tu idea no está tan chida. Sí, la rebotaba, ¿no? Como el chiste de la terpía. ¿Quién tenía los...? ¿Nadie? Bueno, no se queda. O sea, para decirle, estás malo. ¿Alguien le decía? Es que como que estando en una mesa de escritores... No te puedes poner a pensar si alguien se va a sentir mal o si, ay, es que su chiste está mal, pero no le voy a decir, porque de ahí comemos todos. Claro. Entonces, el libreto tiene que salir de la mesa con los mejores chistes posibles. Entonces, de repente sí había cosas como, leías un chiste y, ok, eso está bien. Igual, algo así, pero chistoso, ¿no? Como ves, ¡ay! ¡Uf! Yo creo que es la peor. Gracias por tu esfuerzo. Sí. ¿Cuánto escribías tú? ¿Eh? ¿Por día? O sea, ¿por día? Dependía del proyecto, pero muchas veces, por ejemplo, si nos tocaba mundial, olimpiadas, etcétera, nos repartíamos personajes. Yo escribía Marilyn Menzón, Los Magallegos y El Óigame No, que es así de mis cosas favoritas de escribir, El Óigame No. Óigame No. Porque son puros chistes de... Juegos de palabra, ¿no? Ajá, y como de enredos, ¿no? De no te entiendo lo que tú me quieres decir, pura tontería. Y muy divertido. Entonces, como que ahí, te digo, chambeábamos por personaje y en, digamos, proyectos más integrales, como La Familia Peluche, cada quien tenía como su episodio. Uh-huh. Como, no, pues a mí me toca el episodio del súper, pam, 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 y lo vas peloteando con los demás, pero es tu episodio hasta que ya queda y te liberas y agarras otro, ¿no? Y así hasta que sacábamos la temporada. Perfecto. ¿Sí? Oye, amigo Ricardo Farri... Aquí comienza. Yo en el YouTube... Yo hice YouTube. Yo te quiero preguntar a ti porque tienes una comedia, a mí me gusta mucho tu comedia, pero en los últimos años, no sé si 5 o 6 años, hay que ser sincero, la gente se ha vuelto más picky. Sí. Ya no puedes decir, ya no puedes insultar a él. O sea, ya el comediante que era el que teníamos como que el permiso porque haces comedia, ya no puedes decir muchas cosas. ¿Y a ti te ha afectado eso en las redes cuando... En algún momento se rieron, los que se rieron 2 años después se sintieron ofendidos. ¿Cómo has trabajado tu comedia para este 2021-22 que ya la gente es más picky? Uno es saber que tu público va a entender lo que es un chiste y dos es esa inteligencia que debe tener y esa responsabilidad que debe tener el comediante que en vez de rendirse y decir, ya no se puede hacer comedia de nada. Claro. Al contrario, es decir, ¿cómo voy a encontrar la manera de hacer comedia de eso? ¿Cómo voy a poder encontrar la manera de justificar... Si quiero hacer un chiste de eso, ¿cómo poder recorrer un camino para poder llegar a justificar ese chiste? Creo que no es tanto que se limite, sino que hace que sea de una manera más trabajada y más pensada. Una manera muy sencilla de darme cuenta de eso fue, estaba en un
de juez en un concurso de chistes y uno de los participantes, no lo culpo, bastante nuevo, dijo como, las escuelas que yo creo que las dirigen las mujeres porque, cómo friegan, ¿no? Eso antes hubiera dado risa por el estereotipo de, cómo friegan las mujeres, ¿no? Un engorro. Qué risa. La sociedad evoluciona, demuestra que no es así, que es un estereotipo incorrecto. Entonces, si vas a decir un chiste en el que incluyes el argumento de, cómo friegan las mujeres, bueno, entonces te estás aventando el pinche reto de hacer que eso sea chistoso y convencer al público, incluyendo a las mujeres, de decir, ok, en ese chiste tuvo razón y lo logró. Es donde se convierte en un reto. Uh-huh. Entonces, eso hace que ya no digas estupideces al aire, sino que pienses más lo que vas a decir y hace más responsable el diálogo del comediante y, por ende, más chistoso, es mejor pensado. O sea, si a lo mejor fuimos, o sea, en general los comediantes que decíamos lo que queríamos, y ahorita va a ser tener que hacer la comedia más pensada, más estudiada. Es estudiarla y pensar un poquito más, y sin embargo sigue habiendo espacios como el roast o donde se permite justo eso. Estamos hablando del ejemplo del roast de La Hora Feliz, que casi va a llegar al 1,000,000 de views en YouTube. Yeah. Y era el Teatro Metropolitan con 3,200 personas haciendo chistes que, si tú y yo en corto dijéramos ahorita fuera de ese contexto, no serían chistosos. Sí, dirías, claro. ¿Qué pasadito? O sea, ¿qué pasadito de tono traes? ¿O qué fregados traes con X o Y persona? Dentro de ese contexto había, y yo estuve presente en ese show en el público, 3,200 personas riéndonos de chistes de humor muy oscuro que ahora pueden ver en YouTube, en ese roast. Y es eso, es un acuerdo entre el público. Mientras así funcione, creo que ajeno a lo que piensa aquí el señor. ¿Tú qué piensas, Fran? Genio de la comedia, escritor. No, pues, o sea, creo que realmente la comedia, si es comedia, no te va a ofender, ¿no? Porque depende del contexto, depende de quién está involucrado. O sea, si ahorita decimos algo horrible de alguno de nosotros, pero nos da risa a todos, no nos va a separar, sino al contrario, nos va a unir más, ¿no? Entonces creo que nada más depende de pensar tantito de qué te estás riendo. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, ¿no? De, las mujeres, ¿cómo friegan? ¡Qué risa! Nada más con que pienses, ¿de qué me estoy riendo en esa frase? De las mujeres. Bueno, a lo mejor no vale la pena que me ría de las mujeres, ¿no? Sí. Y es un ejercicio mental mínimo, pero ya te queda claro de qué te estás riendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedes hablar de temas de género, puedes hablar de temas de raza, de cosas oscuras, nada más teniendo en cuenta quién es el objeto del chiste, para ver si no te estás tú pasando de lanza. Y así como que tomarte tu... Sí, es que está bien cañón ahorita. Ahora, qué divertido preguntarle al baterista que si ya se vacunó. Claro, sí, pero bueno. Y no se ofendió, ¿no? No, y le entró con... Y le entró a la batería. Entró, entonces, nos unió más a todos. Él ¿no? lo comprendió. Dijo, no dijo, oye, ¿por qué estás diciendo? ¿Estoy grande o qué? Claro. ¿Qué tratas de decir? Y hasta hicimos la denuncia de que si no han vacunado al señor... Que por favor. Ya, porque no estamos instando a vacunar al señor baterista porque está aquí dando literalmente su oxígeno para tocar el trururum tran tran prum pus. Estamos dando ahí, oye, ya empiecen a poner las vacunas para estar todos vacunaditos. Es que estaba bien gacho porque al principio que venías al programa, le tocó a O'Farrill venir en tiempos de pandemia, tosía a alguien y todos se tiran al suelo. Claro, desde la saludada faca de que cómo es así, y luego le venía diciendo a Frank que hubo un momento muy Los Simpson, que me dijiste como, ¿quieres ver algo muy chido? Y abrimos una puerta y estaba así como que Mario Besares y unas señoras bailando acá, procura coquete, arme más y no repara. Y el Conan acá jalando a su mamá, así, con los dientes. Cierra la puerta, ahorita empezamos. Es eso como mad, ¿no? Necesitamos más chufultranas. Y ya se cerró la puerta y yo, wow, güey. Carnal, yo algo que les quiero preguntar es, ¿por qué ustedes creen que ustedes consumen mucha comedia a veces que ven americanos? Quiero que me platiquen, después de regresar de corte, por qué los americanos tienen esa facilidad de poder decir desde religión hasta un tema gay. Y en cuestión latino, ¿por qué somos tan más así como reprimidos? Pero regresamos. Pero decimos después del corte. ¡Vamos, banda! ¡Échale! Después del corte, viene algo bueno, no te despegues. Quédate en el 6, estás en Buenas Noches con Pepe.
¿Qué veo por ahí, mole? ¿Hay castigo? ¿Hay premios? ¡Cuéntamelo todo! ¡Volvemos contigo! Grupo llamado Best Music. Best Music. Sonó como Paul McCartney and Wings haciendo el soundtrack de la película de James Bond. Y verdaderamente la mejor música, ¿eh? Sí. Para toda la gente en casita que no habla inglés, la mejor música, Best Music. Best Music. Sí. ¡Ah! Oye, tenemos la dinámica que es el twister de los castigos. Mm-hmm. Esto es muy sencillo. Yo siempre les he dicho, soy una persona con sobrepeso, no pongan cosas que tenga que hacerme mal. ¿No te has dado cuenta? No. Traigo unos kilos, traigo como 27 kilos arriba de mi peso normal. Bueno, 30. No lo sé, ¿no? Hace mucho redondeando que no me peso. Ya, ¿no? Sí, ya. El ya, cuerpo. El cuerpo. Y eso es muy sencillo. Ustedes, con música, bueno, ustedes, nosotros. De James Bond, como de James Bond. Vamos a estar haciendo dos manos, una pierna. Ay, güey, no. Así. Bueno, no puedo hacer ni el ejemplo. Sí, lo malo es que tengo... Se cansó en el ejemplo. Entonces, vamos. Pero yo quiero que el grupo también participe. Para que pues vamos a pasar uno de los vocalistas a Ozuna. Ozuna. Pásale, Ozuna. Ah, pásale. Lewis Hamilton también. Dice la chica. ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis, ¿tú te ves joven? ¿Te ves que... ¿Y tú vas a participar por mí o no? Sí. ¿Te va? ¿Ok? Oye, carnal. ¡Ah, es tú! ¡Ah, qué! ¡Lo agarras del espadín, güey! ¡Eso no es justo, güey! Si Paco, está en hacer esas cosas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? A ver, carnal, véngase para acá, pero con música de ustedes. ¿Qué música van a tocar? Pero tiene que estar haciendo coros, tiene que estar haciéndole... ¡Narara! ¡Narara! A ver, te cubro, güey. Te cubre Fran Evia. Ok. Ahí está. Fran Evia en la banda. Ok. A ver, ve. Es que me imagino, Ricardo, así que tenemos una boda, pero nos faltó el Ricky, hombre. Vamos a meter a su cuñado. Me trae la combinación de colores de la banda, o sea, viene. Pero el vato viene a jugar básquet, ¿cómo lo hacemos? Como que se echa la parte de rap, ¿no? Tócame un pedacito con Fran Evia. ¿Qué canción te gustaría que tocaran? Una Luis Miguel. Una que tenga un rap en medio. Yo me cuadro. Soy versátil también. Con ustedes, Best Music, aquí en la boda de los novios. ¿Te das cuenta que es súper fácil cubrir tu puesto? Un ruco en pants te está cubriendo. Estoy joven. Ah, chido, Best Music. Mira, es muy sencillo. A ver, pon un pie y las dos manos a los lados. Ojo, ese pie es el izquierdo. Ese está ahí, es el izquierdo. Ok. Y luego, te van a poner la música más rápido. Brincas los dos pies. Así, y la mano en medio. Ok. Y luego lo. El ojo, un pie y las dos manos. Ah, ya me fregaste ahí. Más o menos ya sabes, pero tienes que ser rápido, ¿eh? Tú me estás representando y donde te quedes te puedes llevar... vete por las taquis fuego, que son las fregonas. Uf. ¡Vamos a poner música! ¡Best Music! ¡Vamos, carnal! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! Esa está ahí, carnal. Ya, claro, ya yo también mal. Me rendiría donde está el skill y el mamut. No, pues, pero te vamos. Sí. Bien mal. Te quedaste aquí, carnal. Te quedaste aquí, hombre. Agarra tu premio, compadre. Es más, yo voy a poner otro. Venga. ¿Quedé aquí o qué? Ahí se ve, ahí está la marca. ¿Qué fue? Pastelazo. Ya iba, estaba nada de los taquis fuego, güey. No, y ya estamos. Ya estamos saliendo. Multimedia ya estaba saliendo de esta comedia. Dale. ¡No te quiero, güey! No, es un amigo, güey.
Lo hubiera hecho por mí. Pásamelo. No puedo ver. No puedo ver. Así, oye, tío, ya vete de la boda. Dije, tengo que salvar el pastelazo. Momentos más heroicos de la televisión mexicana. Oye, tío, ya vete de la boda, ya metiste la cara. Dame más papel, por favor. Güey, ¿viste cómo? O sea, por ti, güey. Sí, ¿por qué le ibas a hacer? Le dije, no, güey. No, basta, güey. Es lo mejor. Basta. Ni mi señora ha hecho nada de eso por mí. No, y me tengo que rasurar, entonces me quedo tantita. ¿Hay más papel? Ahí viene. Como te decía, la comedia en México está evolucionando, ¿sí? Y en la pandemia encontramos nuevas maneras de hacer comedia un poquito más seria. Un poquito más seria. Si alguien se va a ofender de esto también. La gente de Gillette se va a ofender de esto. Hay tanta gente que no le crece bello. Tantos niños que no se pueden rasurar. A ver, el que no está ahorita, tráeme más papel para mí también. Así, oye, vamos a ver, Fran Evia. Sí, señor. Si se puede. ¡Vete por los tacos! ¡Se pasan de lanza! Que solito sí el pastelazo. ¡Se pasan de lanza, güey! ¡Se mamaron con el pastelazo, güey! ¡Se pasan de lanza, güey! ¡Son bien pasados, güey! ¡Venga, Fran! Puede poner un sombrero al revés en la calle y con esos pants es un breakdancer. Carnal, acabas de llevarte tus papitas, papotas. No puedo creer. Para que hagan felicidades. Wey. Ricardo Farril, ¿te quieres aventar el tiro? Ya las abrió, le valió madre. ¿Ah, qué? Sí, son su premio, ¿no? Puedes hacer lo que quiera con ellas. Ay, ¿puedes convivirle a la banda? Para el programa que sigue, ¿eh? ¿Puedes convivirle a la banda? ¿O se los vas a dejar a Conan Vic? Ay, por favor, claro. Con mucho gusto, ¡Buena idea, Franz! Dale antiácidos al señor antes. Me ha cumplido panans al señor. Oye, Fran, deberías de cantar. Imagínate, ya cuando le vale queso al cantante. ¿Quién se vino contigo, güey? ¿Quién se... Nomás avísame cuando. Compadre, tú también. ¿Te avientas una, Richie? Venga. Vamos a ver si Richie puede. Loco por Mary. Vamos a ver si Richie, ¿a dónde? Quedan pocos premios, pero muy padre, las galletitas con crema de cacahuate o los Skittles. Yo dije, ya me di el pastelazo por la mole. Ah, es mostaza, güey, yo no sabía. ¿Es mostaza? Sí, yo pensé que con crema de cacahuate. ¿Es mostaza? Yo estoy hablando con Andrés de Pinedo. ¡Hola! ¿Qué hubiera dicho el señor Aguilera? Señor Aguilera, ¿qué tenemos de premio? ¡Un auto! Voltea. No, carnal, te quedaste en ¿dónde se quedó? Chile. Dice la gente que en el Chile. ¿Por dónde? No. Está bien, multimedia. ¿Por dónde? Yo, es más, fíjate, qué tan fregón somos de amigos que yo me lo voy a comer. Favor con favor se paga, ¿eh? Dale tantita taqui. A ver. Sí, pues, le baje el enchilado, güey. Un beso al chile. Para que no te pique tanto. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos a la mole que dio un beso al chile! Oye. Quiero agradecerle a Rubén y a Global Case. Eduardo y Rafa de Global Case. Porque nos hicieron presente. Ay, güey, espérame. No me pica. Se te fue choco el chile. Se me fue choco el chile y pica más los taquis, pero bueno. Quiero agradecerles a Global Case porque nos trajeron todo el equipo de audio. Muchas gracias, amigos. Gracias por el apoyo. Buenas noches, Don Febal. Y seguimos aquí echando más chorcha. Ahorita regresamos, venga. Ay, güey, sí tengo que repasarme. Vamos a una pausa, pero el grupo de seguimos con más de Buenas Noches.
Pues estoy aquí con Fran Evia y Richo Farrell. ¿Cómo están? ¡A huevo! Contentos. Ya salimos del foro. A ver, no andes texteando. Yo creo que le pegaste al escorpión. Güey. No, dije. De repente puede andar la mole 2 de la mañana en la ciudad de Monterrey con esta canción. Hermano, cayó la ley. Richo Farrell, yo sé que le gusta, por ejemplo, a Richo Farrell le gusta este tipo de música. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas sweating past us, they doing too much. Podemos ir al Pollo Loco. Vamos al Pollo Loco. Aquí voy a entrar al. Que es el autoservicio, el Autoloco, ¿cómo no? Autoloco. Disponible siempre de lunes a domingo de 10 de la mañana. A 10 de la noche. Ahí lo voy a checar. Es la versatilidad que tiene el pollo, que se antoja en la mañana, en la tarde y en la noche. Todas las comidas se antojan en todos los horarios. Ahorita vamos a llegar y sano. Es saludable, económico, sí. Carnal. ¿Qué es ese nuevo, güey? No es el burriloco, no es lo mismo que el burrito loco, es otro. Oye, amiga, pues bueno, vengo con mis amigos y quiero pollo loco. Pues mira, quiero que nos des un pollo y medio. ¿Pollo y medio? Pollo y medio. ¿Quieres burrito? Burriloco, sí. Burriloco. Oye, ¿qué diferencia hay entre el burriloco y el burrito loco? ¿Es el mismo? Es el mismo. Es pollo loco con arroz, frijol y en tortilla de harina de burrito. Y además me puedes dar unas 3 quesadillas de harina. ¿Agua de Jamaica? Agüita de Jamaica, sí. ¿3 aguas? Papitas a la francesa. Papas, ¿no? A la francesa también. Okay. Y arrocito, ¿no? Pollo y medio, 4 complementos, más barato. Sí, no, serían 3 quesadillas y unas papas. Sí, y además agrégame 4 aguas de Jamaica, 2 burrilocos. 3 burrilocos. 3 quesadillas, unas papas, 4 de Jamaica. Ahí ya va a venir papas a la francesa, le pones 2 quesadillas. Ponle frijoles charros y arroz también. Hablando de complementos, traigo aquí al menú. Entonces todo. Eso te lo traigo. Burrilocos. Es lo que más me da que Richie sea. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. 10 burrilocos. Jamaica. Oh, yeah. Esta para que le pongas a Richie. Como familia. Ahí viene todo. Quesadillas, arroz, frijoles. Ok. Ten Richie, por aquí. Y los burritos. Qué pollo. Bueno, señores, vimos el rol. Este pollo loco, güey. Menos mal. Aquí cerramos para que coman mis compadres. Pollo loco, a mí me gusta más el pollo loco. ¿Y qué me gusta más que el pollo loco? Otro pollo loco. Evia y Richo Farrell en la casa de Buenas Noches, Don Femat. Seguimos con más. Adelante, mole. Ah, güey, ya estamos de regreso aquí en Buenas Noches, Don Femat. Y bueno, gracias a Best Music. ¿Best? Music. Music, claro que sí. Best ¿Qué les, music, ¿les pareció chido el pollito que nos echamos? Uf. Estuvo chido ahí el... Bonito, uf, man. Sensacional. Las salsitas, todo. De oye, me está marcando mi señora. A ver, espérame. ¿Sí van a qué? Espérame tantito. ¿Sí te voy a pagar? Ah, no te creas, es que está marcando. Es el banco, ya saben. ¿Cuándo es de México? Sí. ¿A usted les gustaron los burritos? De maravilla. Tengo hasta mal del puerco ahorita de mal del pollo. Cómo se, ah, claro, mal del pollo, mal del cómo pollo. Se disfrutó. Ay, perdón. Es que todavía traigo el chile este. Carlito, empezá. Ya estabas haciendo cosas para internet, muchas cosas. Y obviamente tu tiempo más era en tu show. Pero viene la pandemia y empiezas a hacer podcast, que está muy chido, que el nombre le pusiste... Neurosis y Ánimo. Pero, ¿por qué eso? Pues porque manejo la neurosis, pero pues al final hay que manejar el ánimo, ¿no? Como, es como esta dualidad, no todo es positivo, se vale de repente escupir, rantear, enojar, pero después hay que verle un poquito el lado chido a todo. Se le intenta buscar, ¿no? Se intenta encontrar. ¿Crees que mucha gente en lo que fue la pandemia, lo repito mucho porque acabo de salir de esto y todavía no salimos, claro. Llegó a tener ese problema de neurosis, porque dicen que hubo más gente deprimida? Sí, perdió muchísima ansiedad. Ansiedad. El punto era que yo lo estaba viviendo, entonces la mejor manera era poder hablar de ese tema y poder compartirlo con el público. No esperé que hubiera como este regreso del público y la gente se encariñara tanto y lo viera. De repente me dicen como, gracias por tu podcast. Y yo, gracias a ustedes. Si no lo hubieran escuchado, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces fue más o menos...
dentro de todo lo que decía era prácticamente como un mantra para mí. O sea, mientras lo decía, estaba diciendo yo, ay, tengo que aplicarlo. Entonces, fue una buena herramienta y ahí sigue. Ya pasamos los 50 episodios. Te ha ido muy bien las reproducciones, la gente. Facebook. Es algo de nicho, pero la gente está contenta y el chiste es eso. Es una realidad, pero disculpa, que es una realidad, por ejemplo, en tu caso, de que un comediante, a veces creen que todo es risa, pero también tiene sus pedos, ¿no? O sea, existenciales, o sea, que para poder hacer reír, a lo mejor tienes que también sufrir algo. Sí, no, simplemente creo que específicamente en el tema pandemia sirve mucho para mostrar la fragilidad que puede tener cualquier figura pública, mostrar y decir, estoy triste, siento depresión, me siento de tal o cual manera. Y eso permite que el público se pueda identificar y sienta más valor al poder decir yo también o buscar ayuda. Hay un ejemplo que está un poquito alejado, pero queda muy cercano. Hace poco Fran Evia hizo dragging y se parecía muchísimo a Karim Media Cachor, por cierto. Drag Evia, un momentazo. Y me dice alguien de mi familia, ¿pero por qué Fran hizo drag? Y yo, para un concurso. ¿Y para qué? Bueno, específicamente lo que sucede cuando un comediante está haciendo drag es una apertura, es decir, mira, yo lo hago y no me avergüenzo. Claro. Entonces, alguien que está viendo eso en su casa desde una pantalla y que probablemente se siente confundido y todavía no sabe hacia dónde va su identidad de género o qué es la decisión que va a tomar, y probablemente ver una figura pública en esta manera que antes se percibía como vulnerable, sí, haciendo algo, dices, ah, mira, ahí está Fran haciendo dragging, ¿qué tal que me animo yo y lo hago y no va a haber mayor consecuencia a comparación a como era antes? Entonces, mostrar esas partes frágiles o mostrar estas partes que antes eran como tachables que se mostraran, ahora te hacen ver más humano. Okay. Incluso los conceptos de masculinidad se empiezan como a variar, ¿no? Ya no, creo que es ya alguien más masculino, alguien que reconoce que llora, alguien que interactúa más con el lado femenino. Ese tipo de cosas están evolucionando y poder plasmarlo en emociones es bonito porque al final la gente conecta, claro, y huevo, sirve de cierto ejemplo. Es cierto. Y nada más para la generación que sigue todo va a estar más chido y más fácil. Y se me veía un culazo también. Cuando yo se parecía a Karim, se veía como un cumplido. Sí, yo también lo digo como un cumplido. Ese fue un pedo que te vi, dije, ¿qué pedo? ¿Por qué siento esos sentimientos encontrados? Sí, Fran Evia. Fran está bien rica. No, o sea, wow. Si fueras vieja, si estuvieras muy guapa. No, pues bueno, acá andamos, Echeme un grito a algún productor. Un grito, me puedo vestir de drag. ¿Y cómo te llamabas? ¿Cómo, era Frana? ¿O cómo? Mi nombre drag en este momento es Wanda Erection. Oye, ¿creen ustedes que si sigue así, la censura de la comedia al rato sea como si, como te decía en red, que llegues a un callejón y te digan, ¿vas a querer comedia? ¿Quieres chistes, güey? ¿Quieres chistes? Imagínate un mundo así en el futuro donde la comedia sea tan censurada que ya no puedas decir nada, que tengas que ir a lugares raros donde te abra un bate. Dígame la contraseña para poder ir a un lugar de comedia, güey. Ricky, cosquilliki. Adelante. Pero que este escenario que se presenta, ya me dieron ganas de ir a ese club, ¿no? Ah, o sea, sí, como que esta onda clandestina. ¿Es donde empezó? Aquí se dice lo que es. Imagínate, y no nos vamos a doblegar. Esos son los inicios. Sí, sí. Así empezó el stand-up comedy en bares underground. Uh-huh. Y ahora llega a las masas y llega hacia la gente que tiene derecho a poner su comentario en una caja y pues si alguien siente ofendido lo va a poner ahí. Pero específicamente retomando lo que nos habías preguntado hace rato es, la gente la vas educando y se va forjando un público, entonces por eso hay ciertos comediantes que se les permiten hacer ciertas cosas porque, bueno, tú aceptas hacia cuántos estás cancelado y hacia cuántos es tu audiencia que vas a mantener, y son como las batallas que eliges para tener a tu gente cerca, ¿no? Y finalmente es conversación, aunque a primera vista son monólogos, ¿no? Es una conversación con el público, con gente ahí en vivo. Y así como el comediante se va desarrollando, su público también se va desarrollando. Van entendiendo tu lenguaje, tus chistes locales de repente, tu manera de ver el mundo. Entonces,
buena parte de lo que dices tiene que ver con el contexto y con a quién se lo estás diciendo. Y muchas veces como que no se traduce eso en la pantalla y ahí es cuando se pueden sacar cosas de contexto. Y miren este cabrón diciendo esto. Sí, pero no sabes dónde lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que el público también se está involucrando mucho en la labor creativa, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Uh-huh. Oye, ya en especial para, si lo ves en lado positivo, debe tener un lado positivo porque mejoras la calidad. Claro. Ves en una caja de comentarios que ese estuvo la chingada. Ah, bueno, pues entonces por ahí no vamos, vamos a tomar otra dirección porque el público tiene razón, ¿no? Y también tú sabrás qué hacer, ¿no? O sea, como en un restaurante que tienen su libro de comentarios. Ah, comentarios. Pues ya tú sabrás cómo tomar los comentarios, qué tomar de ahí para mejorar tu guiso, ¿no? A lo mejor. Y hay comentarios que sabes que, bueno, a lo mejor esta persona se enojó porque pues también no encontró lugar de estacionamiento, su mesa no era la que le tocaba. No estaba limpia. Exacto. Pero, o ese famoso chiste en Monterrey, agarras la hoja de comentarios para guardarla y cada vez que puedas limpiarte el culo, ¿no? Sí, sí. Oye, pero lo que van a decir, desgraciadamente también el hecho de que la gente ya está más cerca, por ejemplo, carnal, a los tres yo creo, el hate en estos tiempos 2021, digo, ya viene desde atrás, ya la gente es muy impulsiva, no, nadie se mató, ¿no? Está bien el de la batería, ¿verdad? No, pero el hate está cañón. Tienen un chaparrín deteniéndolo atrás, así. Alguien en tamaño Mau Nieto atrás. ¿Ustedes cómo toman a los hates? O sea, por ejemplo, porque yo creo que se ha incrementado más la gente que está esperando a criticar que aplaudir. O sea, sí. Obviamente sí te dicen, oye, Richie, oye, Fran, me encanta tu comedia. Pero hay gente que te insulta sin sentido, así de que, ¡ah, tus zapatos son azules! Y ayer lo comentábamos cuando estábamos dando carne asada, que siempre hay un desgraciado que es el que logra calar, ¿no? Es el que logra darte, ¿no? Así justo sí. en el certero. Uy. Que dices... Me platicabas alguna vez molesto que era como, conmigo lo que sea, pero ¿por qué con mi familia? Con mi familia, ¿no? ¿Por qué chingados con mi familia, sí, no? Y siempre está ese comentario certero, pero pues de nuevo a chidos de marrano, oídos de carnicero. Claro. Entonces, lo que te estén diciendo esa gente es, proviene de un güey que está sentado en una computadora. ¡Eso! Así. Y volviendo, creo que el contexto es muy importante, ¿no? Porque llevamos un año en el que todos hemos estado encerrados, somos mamíferos. No. Si encierras a un mamífero donde sea, pues se va a poner tenso. El efecto, güey, chango, ¿no? En, sí, claro, jaula de zoológico. Te va a aventar su caca a la primera provocación. Entonces, pues, también hay que ser empáticos por ese lado, ¿no? Ajá. Oye, la gente está enojada, la gente está, sí, frustrada. Sí, sí. Okay. Yo vi una vez que tuviste un problema en tu departamento, ¿te acuerdas? Uh-huh. De construcción. Y yo decía, oye, güey, espero que esté bien. O sea, mi reacción como ser humano es, espero que esté bien, Ricardo. O sea, porque puede ser una falla de cualquier cosa. Y veía yo comentarios de horas de que, ¿por qué no contrataste a Guzmán el arquitecto? O sea, güey, pendejo, o sea, decía yo, ¿por qué? O sea, que era pandemia y sí, soy comediante, no tenía dinero, güey. O sea, pero, ¿cómo la raza que de la tragedia es chingar más? O sea, en vez de decir, ¿estás bien? ¿En claro. qué te voy a...? Digo, sí lo había, pero veías comentarios que estés, güey, ¿qué pedo con esta raza? ¿Qué está pensando? Pero ahí es donde entra nuestra labor chida como comediante y decir, de aquí tengo cómo hacer comedia. Ah, güey. Aquí tengo cómo... El de aquí en saco. En vez de preocuparse, era como, no, se cayó tu techo, qué cagado, güey. Oiga, sí, el próximo. No se pierdan. Metropolitan, Ricardo Farrell, se me cayó el techo. Porque justo estaba muy cagado. O sea, había mensajes de... No mames, todo bien. Y hay mensajes de morbo de ¿qué pasó ahí? ¡Oh, se ve cabrón! Nada más. O sea, nada era un ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te estabas fue? Al momento del impacto, nada más de ¡verga! O sea, ese vato... Gracias por sus mensajes de apoyo, entre ellos los que decían ¡a la madre! Pero me imagino que el vato ¡a la madre! Lo, Gustavo, sigue trabajando. Ah, y se sale de tu Facebook, ¿no? En este futuro que viene, ya estamos 2021, se supone que ya está un poquito en la normalidad. Aquí está más normal porque se pueden cruzar a Dallas, sí, a vacunar. Sí, o sea, la tienen más fácil. Es diferente, wey, como dices tú, que no ir a Querétaro. No, Pachuca no te vacunan ahorita. Sí. Oye, pero ¿qué piensan ustedes de eso? De que ya dicen que en Estados Unidos, en Nueva York, ya te dicen, ven y vacúnate, ya. Claro. Ya se abrió el turismo de vacunación. Es que, no sé si lo notaron, pero como que los gringos compraron todas las vacunas del mundo, ¿no? Y ahí las tienen. Y de repente, oye, ¿y qué tal si mejor ya no nos las ponemos, güey? Claro, qué buena idea. Vamos a dejarlas aquí que se descongelen lentamente. Y ahí estamos así desde el tercer mundo. Oye...
¿Sí se las van a poner, güey? Y los güeyes, pues vengan, pues, está bien, ya, ya se puede, vengan, pues, vengan y se las ponemos. Tengo aquí miedo de que Facebook diga. En el CBS, en el HIV. Voy a dar vacunas, voy a se venden vacunas, punto medio, nos vemos en punto medio en Iztapalapa. En un lugar bien concurrido, ¿no? El metro Banderas. No, la verdad, así que con buenos reviews, ¿no? La verdad, todo en orden, llegó el valedor, traía el algodón, desinfectó, me puso la dosis, me dijo, nos vemos en 3 semanas, me entregó la cartilla y ya estoy esperando la segunda. Y él era, sí, y él era de Unicel, ¿no? Ajá. Y dices el cliente frustrado, ¿no? El cliente que sí puso, es un cerdo. Una estrella. Una estrella, llegó con vacuna de aire. No, no, traía congeladas en la misma hielera. Traía boing. Traía una hielera y glú y uno. Sándwich helado ahí. Dice, después de la vacuna me hizo un congelado. No valemos queso. Traía junto a la vacuna unos clamatos y unas ultras, el hijo de la chingada. Pero bueno, ¿usted ya está vacunado o no? No sé. ¡Vate a Houston! ¡Lánzate, cruzate a Houston! ¡Cruzate a Houston! En el Walmart te las pone. Siento que va a ser la nueva manera de farolear, ¿no? En algún momento se puso en moda la cultura de los tenis porque era como, mira cómo tengo esto que tú no tienes. Entonces va a ser la nueva farola de, ¡ey, está vacunado, perro! ¡Tranquilo, güey! Antes del TLC, ¿no? El dulce americano. ¡Ay, traes! ¿Qué? Ay, son los chiclitos de Popeye, ¿no? Ay, güey. Pero ahorita es el tipo. Me da risa porque lo veo a la gente, es de, ¿ya te vacunaste? ¿Cuál te pusiste? La china, la rusa, la hindú, la mexicana, la oaxaqueña. Espérate, güey. Tips, si ya se vacunaron, cállense la boca. Pues sí. Esa gente que saluda y dice, tranquilo, yo estoy vacunado. Chica tu madre, güey. Hay gente que no y no le alcanza. Sí, y, porque... y hay gente que se está partiendo el culo para intentar conseguir esa vacuna como para que tú lo saques como... Y tranquilos todos, güey. Claro, que no es lo mismo que no vacunarse, ¿no? O sea, sí está chido que te vacunes porque a todos nos ayuda que haya más gente vacunada, pero ya cuando lo usas de... Traerlo de privilegio, de... No se preocupen. Vengo vacunado. Ya hay raza que ya no trae el cubrebocas. Cállate, güey. Chocan, llega el tránsito y lo... Ya estoy vacunado, güey. ¿Y eso qué, güey? Necesito que me entregues su licencia de manejar. O sea, no. Ya hay raza que así anda en ese cotorreo. Quiero platicar el proyecto que traen. Se presentaron hace poquito en la ciudad de Monterrey. Este sale, el programa sale la próxima semana. Sí. Pero platiquen ese show, proyecto. ¿Qué? Sí. Que, fue show, ¿no? ¿Qué show, güey? Sí, qué show, güey. Estuvo... No, esta parrasta se cayó el escenario, güey. ¿Qué haces que mañana no llega, no? Bajo el río. Te damos dos tomas distintas. Claro, claro. Lamentablemente un show distinto, pero seguimos adelante con varios shows. Te damos show regular. A ver, échate show regular. ¿Qué? No, que show regular sin aquello. Show por si falta. Ah, sí. 3, 2. Fue una noche interesante, sí. Bueno, pudimos conocer a la gente de aquí de Monterrey. ¿Qué, ¿no? ¿Qué le pasó al último, al primer comediante que se decía orinó? Le dio miedo, ¿no? Así bueno, a fin de cuentas somos humanos. Así tuve que fingir una con un alemán, pero el concierto era en el Zócalo. Entonces, así de que, no, es que esto va a salir ya cuando... No, estuvo bien cabrón el concierto, toda la raza, cómo se juntó, no más, estuvo bien chido. Y se canceló. Güey, no, al final se armó, pero el vato me encanta cómo se proyectó. Sí. Bueno, lo decretó, ¿no? También. Sí, exacto. No, estuvo malo el show, pero platícanme si se están juntando con... ¿Estás apoyando también a ustedes dos que ya tienen tiempo a nuevas generaciones? ¿Quién viene? Bueno, ¿quién vino? Queremos salir a... Queremos salir a dar la vuelta. Claro. Salió la WeFam, que es esta comunidad de comediantes, inspirada un poco en el Wu-Tang Clan. Somos 9 como el Wu-Tang Clan. ¿Qué son quiénes? Y estamos el señor Fran Evia, Ricardo Farrit, servidor, Isabel Fernández, Carla Camacho, Eva Beristain, Josuesi, David Albiter, Lalo Zarrarás. Está ya todos, ya dije todos. Sí, ya dije todos. Siempre siento que me falta uno, pero sí, ya dije... Ahora, no para su relación, no. Chavos que están empezando, tienen ya tiempo. ¿O y no Sandro sé? Ruiz. Ah, Sandro. Y Sandro, claro. Ruiz. Sí. Sí, son chavos que están empezando, ¿no? Y varía. Sandro. O sea, varía. Algunos están empezando, otros ya llevan un rato. El chiste es que tenemos esta muy buena cama de comediantes que queremos presentar al público y qué mejor manera de empezar a salir a hacer este tipo y de... Y no sé, perdón, cómo haya sucedido acá en Monterrey, pero en la Ciudad de México... Tenemos ahorita como una generación de comediantes que está medio perdida, obviamente por el asunto de la pandemia,
pero que están en un año decisivo para su carrera y que están generando material muy interesante, muy chistoso, y vale la pena darle el foco a estos talentazos, ¿eh? No, y qué bueno que ustedes, que ya tienen experiencia y que ya han hecho muchas cosas en la comedia, pues se ve la buena vibra de que vienen las nuevas generaciones y que les tocó el madrazo del coronavirus, que a nosotros nos tocó, digo, sí, que pudimos hacer nuestras cosas y todavía la gente iba al 100%, no al 15% en los bares, ¿no? O sea, que son sold outs ahorita, estando sold outs a todo lo que daba. Sí, lo cool de estos shows es más o menos como hacer prensa, ajá, por así decirlo. Es como, tienes un muy buen show, es un show de prácticamente 2 horas donde hay una gran variedad de comediantes, pero el chiste es que lo veas y digas, me gustó fulano, y los puedas ir a ver, o nos puedes ir a seguir ver por esos, separado. Claro, y, claro. O llevarlos a tu discada también. Uh-huh. Señores, yo, la verdad, el programa se va rápido. Les agradezco infinitamente a los dos el que hayan venido al programa. Sabe que los aprecio, tiene su casa aquí. Yo te adoro, hermano. Gracias. Hemos hecho muchas cosas juntos y digo, siempre te agradezco con Ricardo cuando vino aquí, me invitó a abrirle sus shows aquí y eso se acuerda uno. Y le conozco todas sus partes. En LOL lo llegué a ver desnudo. Me viste el ano en LOL. No quiero dar detalles, pero me viste el ano, así el oclayo, así el mua, así el así. Me agaché. Señores, nos ponemos de pie, señores. Caravana número... Ah, no, eso es desde lados. Señores, muchas gracias. Diosito me lo tendría mucho. Un honor. Gracias por venir. Esto fue Buenas Noches, Don Femat. Gracias a todos. Pásenla chido. Gracias. ¡Venga, grupo! ¡Hasta luego! Hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias a nuestros invitados, Richo Farril, Frank Evia y al grupo Best Music que está en la casa. Nosotros tenemos una cita la próxima semana con nuevos invitados, nuevas dinámicas y mucha diversión. Buenas noches, Don Femat. Bye, bye.